En nombre de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, les damos la cordial bienvenida a este conversatorio virtual en torno a la proyección de la película Bienvenido, Welcome, como parte de El Rebelde, homenaje de México a Gabriel Retes. Durante 5 días podrán ver la transmisión de 5 de sus más icónicas películas en la plataforma Diplomacia Cultural MX, acompañadas de una serie de conversatorios con colegas y amigos de Gabriel que se han reunido para rememorar y celebrar la obra del cineasta rebelde. En tiempos convulsos como los que estamos viviendo, la palabra se vuelve más necesaria que nunca para comprender la relevancia de la obra de cineastas como Gabriel y su influencia en las generaciones más jóvenes. Sin mayor preámbulo, para no tomar más tiempo del panel, le cedo la palabra a Lourdes Elizarrarás, actriz y guionista de en la película, y por favor, adelante, Lourdes. No, pues mira, es un gusto que estén haciendo esto por Gabriel. Realmente siempre fue un director que iba un poco contracorriente y sin embargo muchas de sus películas eran como adelantadas al tiempo. Con Bienvenido, Welcome fue curioso porque teníamos la historia de la pareja que el chico contrae SIDA y por más que luchábamos no conseguíamos apoyo de nadie. Entonces un día se despierta y me dice, soñé que estábamos haciendo la película y entonces le digo, es que ahí está lo importante, vamos a tirar la mitad del guión y vamos a meter a los cineastas. Nosotros habíamos conocido a Diego y a María Dulce en el Festival de Puerto Rico con Bienvenido, Welcome, y nos hicimos, como dice Diego, panas, panas. El bulto. Fue con el bulto. Sí. Y luego conocimos... Volvieron con Bienvenido. Y cuando escribimos la historia ya de los cineastas, dijimos, ¿quién pueden ser los fotógrafos? Diego de la Tejera. Luego conocimos a Jessy en Los Ángeles. Me acuerdo que te conocimos con Salma Hayek en un bar. ¿No? Pues también enseñaron el bulto en Los Ángeles, ¿te acuerdas? Y sí. Apenas estábamos acabando Sangre por Sangre y Gabriel Beristain estaba con Gabriela y todos fuimos al screening del bulto y ahí nos conocimos y después fuimos a porear con Salma y se hizo ahí el reventón, de veras. Y luego, entonces, claro, cuando queríamos que Jessy fuera el pintor de la historia de la pareja que contrae SIDA. Y un día Jessy nos dice, oigan, todos están haciendo un doble personaje, todos son entonces yo quiero ser uno de los técnicos. Y le dijimos, va, Jessy, lo haces. Entonces también fue una película que pese a que teníamos el guión, realmente la aportación de cada uno de los que estábamos participando fue muy enriquecedora en ese sentido. La fotografía de Chuy Chávez también, o sea, él nos dio una cantidad de ideas fantásticas. Bueno, de hecho, Chuy sí se llevó el Ariel a mejor fotografía ese año. También en Los Ángeles conocimos a Ángel Romero, que es un guitarrista fantástico. Y tenemos el primer corte y nos dijo, sí, quiero hacer la música. Y fue pues una reunión de talento impresionante, que también en ese sentido Gabriel siempre fue muy buen director porque sabía reunir a gente talentosa. No, con la música de Ángel Romero la película dio un salto así, pero de calidad infinito. Se disparó para la estratosfera. Cuando escuché esa música por primera vez, dije, ¡anda, Dios! Eso era, parecía una película italiana, así, con la música de Ennio Morricone. Era una cosa, le dio una vida increíble a la película. Eso es lo bueno de Gabriel, y así entré yo, es que nos conocimos así en diferentes trabajos, en diferentes países, y comenzamos a hablar del cine chicano. Me decía Gabriel y Lourdes, pues, ¿qué es el cine chicano? ¿Qué son los actores chicanos?
Y pues les dije, pues nosotros somos independientes, somos rebeldes, y pues ellos como cineastas dijeron, pues nosotros también, ¿por qué no vienes a trabajar con los cineastas mexicanos? Y dije yo, pues órale, vamos a hacer. Y cuando llegué, me di cuenta que la historia, o el raíz del cine chicano es el cine mexicano. Y el cine mexicano tiene un montón de historia, ¿verdad? Tiene épocas. Y en eso, la cultura de nosotros, mexicanos americanos, está basada en ese esfuerzo, en ese arte. Y eso para nosotros era muy fácil trabajar juntos. Y ya, pues, se dieron cuenta que yo también estaba ahí con ellos y cómo lo vamos a hacer. Y como dice Lourdes, vi que todos tenían doble roles, ¿verdad? Eran los cineastas y también los actores. Y dije yo, pues, mira, yo entiendo que ustedes, y además yo creo que fuimos a una obra, ¿verdad?, de Ignacio, cuando estábamos filmando. So, me di cuenta que de donde venían estos artes y de donde venían esos artistas, era del teatro, era del conocer todo lo que es el arte. Y el cine era otra pantalla y otro teatro para nosotros. Y en ese momento dije yo, yo quiero ser más parte de lo que están haciendo. ¿Cómo me meto? Y en hablando con Gabriel y Lourdes una noche, como siempre, ¿verdad? Después del trabajo nos ponemos a pensar y ¿verdad? Y a soñar. Y me decían, pues, ¿sabes qué? No puede ser el mismo personaje, porque los personajes son actores que le entran con nosotros. Tú debes de ser un personaje totalmente diferente y lo puedes hacer porque eres actor de teatro. Y ahí entró la idea de crear diferentes personajes entre de esa idea. Y eso es lo mejor de, para mí, es cuando veo esa película, veo todo el esfuerzo de nosotros como artistas rebeldes. Artistas, como dice Lourdes, a frente de lo demás, de la cultura, de lo que está de moda. Y con eso se ve todo eso en un narrativo, en una obra muy bonita y sencilla. Y además fantástica, porque cuando la veo yo, digo yo, man, ¿por qué no se ve esta película más? Pero cuando ves todas las películas de Retes, ves algo diferente en cada una de ellas, en todas sus épocas. So estoy muy honrado de estar aquí para felicitar al gran maestro Retes, de veras. No, imagínate, todo. Imagínate, gran maestro. Me acuerdo mucho que Jesse llegó a dormir a mi casa, que teníamos como un cuartito, y Jesse, todo un galán, traía como a varias chicas enamoradas, pero Jesse se dormía con el bulto, con la perrita. El bulto no me dejaba traer muchachas a la casa. El bulto, no, que era la bulta, ¿no? Era bulta. La bulta. Lo que pasa es que a esa perra nos la encontramos como de 2 meses filmando el bulto. Y entonces ya la adoptamos y por eso se llamaba bulto. Y cuando hacemos Bienvenido, nos dimos cuenta de que hay muchas escenas en donde la perra está todo el tiempo. Y entonces ya después, pues, se hizo personaje realmente también la perrita. Como yo, porque yo nomás vine a visitar y de voladas me metieron en la película. Yo no sé qué pasó con ustedes. Pero mira, cuando ves esa película, y la cosa es que Gabriel como director, como guionista, como actor, como te digo, conocía todo el movimiento, y para él el cine era como un teatro, ¿verdad? Conocía la pantalla y sabía que se movía y todo, pero las ideas eran como del sentimiento del teatro. Que todo es posible, que no tienes que tratar de hacer lo que se vea real. El realismo no es lo que estaba intentando en su narrativo. Y por eso en el trabajo tenía tanta técnica, sabía con Chuy, con Lourdes, con los actores, qué iba a pasar. Pero con todo eso, entendimiento, se dejaba ir
el espíritu de la improvisación, de qué podemos hacer, qué se puede cambiar, qué puede evolucionar del narrativo, del trabajo. Y por eso cuando ves los trabajos de Retes o los artes de Retes, hay cosas que, como dice Lourdes, ni nos damos cuentas, ni sabes lo que está allí, nomás ves lo fantástico y de allí puedes desarrollar o tratar de entender los temas. Pero tan bonito el trabajo que se ve en el entretenimiento de la obra, ¿verdad? De la vista. Y eso es lo que me gusta de nada más Bienvenido, pero Nuevo Mundo, El Bulto, Tras y Tras. Películas que cuando las ves, pues te entretienes, pero en El Bulto hay unos temas duras, ¿verdad? Hay unos temas profundas. Y yo creo que con eso ves de veras lo que es el arte de Gabriel y de sus películas. No, y como estabas diciendo, la vaina técnica, o sea, toda la parte de la filmación de la película muestra cómo Gabriel manejaba todas esas herramientas. Me acuerdo de un dolly que hay maravilloso, donde el dolly se está moviendo y Gabriel lo va siguiendo a través de unas gelatinas que cambian de colores y allá atrás un movimiento. Y era como la manipulación de la técnica, la hacía así con el dedito chiquito, y además lo ponía en pantalla. Y además toda la película es una gran metáfora sobre esa vaina de hacer cine, el arte del cine, todas esas películas, ese tipo de género, ¿no? Del cineasta atribulado que hace su película. Eso es genial, maravilloso, y las dimensiones que va teniendo la caja china cuando va saliendo la película, que no tú sabes, cuando de momento ese toque genial de cuando están en la cama dándole, ¿no? Que de repente entra el boom y toda la audiencia dice, coño, qué mamado, metieron el boom, no, que eso ya abre aquel otro o aquella otra dimensión, otro planeta. Viajamos en un cohete a otro planeta. Eso es una cosa increíble. Yo tengo que decir una cosa, que cuando estábamos considerando que estábamos leyendo el guión, María Dulce dice, no, pero eso está muy loco, eso no se va a poder, eso está mal, no sé qué. Y yo decía, mira, puede hasta que sea verdad, pero viendo a gente, yo creo que eso va a salir. Y es verdaderamente, ¿verdad, María Dulce? Cuenta cómo fue el guión. De verdad, esta cosa del boom es una metáfora. Porque para mí, leyendo el guión, me venía apenas la parte del SIDA. Yo no conseguía ver en lo que se transformaría la película. Entonces, hasta hoy, cuando me dicen, un guión más o menos, no se puede hacer una buena película, yo digo, sí se puede. Sí se puede. Un guión más o menos, hasta te digo, un guión bien bizarro, bien raro. Sí se puede hacer una película maravillosa, depender del director. Y claro, o sea, cuando yo leí, yo dije, wow, pero era Gabriel, ¿no? Entonces nosotros decimos, no podemos no hacer esa película. Porque Gabriel no va a hacer una cosa así antes del boom. Y cuando fuimos, bueno, esa película para mí ha sido así una de las experiencias más impactantes de mi vida, porque yo era actriz y yo conocía un cine muy de poco acceso, o sea, no tenía una comunicación muy fuerte con el cine de mi país. Y me parecía el cine una cosa muy distante, ¿no? Y cuando yo llegué ahí y conocí la forma, la producción de esta gente, de lo teatral, ¿no? Yo me identifiqué enormemente y yo encontré y vi un camino. O sea, eso ha cambiado mi vida totalmente. Porque yo me di cuenta que yo también venía del teatro.
E quando eu vi o teatro, o espírito do teatro, com a indústria, a panavisión, todo o domínio da técnica, da indústria, quando eu vi que estas duas coisas fluíam e perdone mi español, hace mucho tiempo que no hablo, estoy bien mal de español, pero bueno. Dale, también, dale, para adelante. Y ahí fue que fue una revelación y mirándolos a ellos, a Gabriel en su simplicidad, porque para él era muy simple, era muy sencillo. Bueno, no sé, internamente, emocionalmente, porque él no era simple, pero hacer cine para él era muy simple. Y la forma de producción me llevaba a pensar en mis producciones de teatro, en lo que yo había participado y no de cine. Entonces, cuando yo conocí ese formato, eso ha tenido un impacto en mi vida definitivo, porque ahí yo decidí ser productora de cine. Ya, ahí yo me dije, yo puedo hacerlo, porque ellos hacen y yo entendí cómo es que ellos lo hacen. Y Lourdes fue la primera persona que me enseñó a prender una computadora. Entonces, eso no me acuerdo, María Dulce. Sí, tú me enseñaste, aquí prendes, y yo apuntando, para no olvidarme. Aquí tú lo prendes, aquí vas, aquí. Y tú me enseñaste el comienzo, el principio. Entonces, bienvenido, welcome, para mí ha sido de verdad una transformación para siempre. Mira, qué padre, qué padre. No, otro dato curioso es que Bienvenido la filmamos en la casa que vivíamos Gabriel y yo en Tlalpan. Y claro, cuando terminó, a veces nos dormíamos y al lado quedaba alguna luz, cables. Y después de meses todavía seguía encontrando masking tapes que tenía que ir quitando. Y las marcas para los actores en el piso, ¿verdad? Exacto. Mira, ahí está otra. No, además Jessy iba por muy poquito tiempo porque habíamos juntado todo lo de su personaje como pintor. Y entonces ya cuando dice que quiero hacer el otro personaje, le dijimos, bueno, tienes tiempo porque entonces te vas a tener que quedar las 4 semanas. Y eso es lo bonito de cómo trabaja Gabriel y cómo trabajamos como te digo, como dice María Dulce, no nos sentíamos como estábamos en una industria, como que era trabajo, aunque era trabajo, ¿verdad? Era un esfuerzo, pero no te digo. De mucho. Pero lo bonito de lo que hacen y lo que hacemos es lo más bonito de Retes es que creó unas relaciones con gente y con artistas y nos invitó a participar con ellos en un esfuerzo, un arte, ¿verdad? Que se hizo una obra a seguir y que sigue y que está siguiendo. Y eso es lo bonito del director Retes, es que nos invitó como artistas. Nos dijo, hey, ven a jugar conmigo, ven a jugar con nosotros. Y ahora puedes ver el juego. Y sí es juego, es juego bonito y es artístico. Y para nosotros eso es lo mejor de lo que nos dio el maestro Retes. Es que nos invitó y utilizó esas relaciones con nosotros como artistas para crear una obra tan bonita como Bienvenidos, Welcome. Gracias, Retes. Sí, éramos felices y lo sabíamos. ¿Verdad? Yo sí, lo sabíamos. Lo sabíamos, lo sentíamos que estábamos haciendo algo, wow, que no. Iba a marcar nuestras vidas, ¿no? Y el cine, pues. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo una película clásica que iba a durar por eternidades. Mientras existe el cine y la historia del cine, nosotros sabemos que Bienvenido está ahí, eso es una película clásica. Además, yo sí creo que Gabriel siempre fue un director muy relajado
y muy abierto a la creatividad de todos, y aceptaba consejos y te dejaba hacer. El único grito que en todas las películas que yo hice con Gabriel, el único grito que se daba en el set era silencio. Por favor, que vamos a filmar. ¡Y corte! Quiero tomarla. Vamos a tomarla. Pero eso fue también el tesoro del guión de Bienvenidos, Welcome, es que Lourdes... Ustedes ponieron todas las dificultades, ¿verdad?, del cine independiente en el guión, en el narrativo. O sea, era parte del viaje, ¿verdad? Claro. Para mí era algo que es algo bonito, que no se ve mucho, porque todas esas bromas, todas esas dificultades, todas esas... ¿verdad? Esas cosas que pasan en el cine. Ustedes lo pusieron ahí adentro y nosotros como actores y como cineastas ya lo conocíamos y se jugaba ahí, ¿verdad? Se jugaba entre los personajes. Y para mí era algo muy, muy genial y muy maravilloso de Bienvenidos, Welcome. No, y luego que también con la creatividad Gabriel sabía resolver muchas cosas. Por ejemplo, el personaje que es el big boss de donde supuestamente trabaja el personaje del chico gay, iba a ser Pedro Armendáriz. Habló como 2 días antes de que no podía. Y entonces se vio preocupado, ¿a quién le hablamos? Y dijo, no, lo voy a... Y entonces casi muy inglés, y entonces fue cuando se nos ocurrió de que este actor tenía que estar leyendo los carteles, y entonces ya se fue convirtiendo en cosas mucho más mágicas de lo que en muchas escenas estaba planeado, y Gabriel siempre sabía darle el giro a un problema por la solución. Siempre con la poesía, siempre escuchaba sociedades poéticas, metafóricas, que vibraban más allá de la pantalla, porque también eso es bien importante, el casamiento de ustedes como director guionista, esa dupla que ustedes hacían, eso es, era el chacho vencedor, ahí no se podía pagar nadie. Y para no mencionar, disculpando, ¿verdad?, la mejor asistente de dirección que en mi puta vida he visto. Lourdes Lizarraga. No, gracias. Como agarraba aquel esquema, no, que este se va, que este se queda, que está, pa, se cambiaba todo. Y es que no pasó nada. Mientras que es el estelar de la película, Lourdes. Oye, esa escena que nos aventamos tú y yo, que también me acuerdo que habíamos llegado a ese espacio y yo veo la jaula, le digo a Gabriel, métenos a bailar a la jaula. No, que ¿cómo crees? Y dice Chuy Chávez, no, sí, en la jaula, por favor. La jaula. Y ahí llegamos a la jaula, ¿verdad? A la jaula, querido. Sí. Tuvimos que bailar entre todo ese espacio a llegar a la jaula. Todo el espacio y llegar a la jaulita. Qué bonito. Sí, sí. Pero... Y bueno, también ahí contamos con la colaboración de nuestro adorado Miguel Peraza, que hizo toda la dirección de arte, que Miguel también se llevó a Ariel por la dirección de arte, que nos consiguió a Vicente Rojo, a Carla Ripley, obra de su padre, obra de él, y entonces la película en ese sentido está vestida de lujo. De lujo. Sí. No, y todo aquel equipo, para la televisión, la grúa, ahí no faltó nada nunca. Gabriel siempre tuvo todo lo que necesitó y más. Y cuando no lo usaba porque no se montaba en la grúa, la metía en la película. O sea...
él aprovechó como nadie y esa, ese trabajo con Chuy tan, tan delicado, que le da todo ese aire plástico de una película, qué sé yo, una película impresionista, y ese final cuando nos bajamos del camión poético, las sombras y los camiones saliendo, y aquella música de Ángel, Dios mío, que eso es, mira, de cine de dura, como decimos acá. Y aparte sí. que cómo reíamos, ¿no? ¿Cómo nos reíamos? Me acuerdo que Diego y yo llegamos, bueno, de Puerto Rico, ¿no? Mar. Llegamos a la Ciudad de México. Al tercer día yo no podía moverme por falta de aire. ¡Un frío! Yo venía del Caribe, frío, loco. Y no podíamos respirar. Y yo, Diego, me está pasando algo. Y no parábamos de reírnos, ¿no? Porque todo el set era un juego muy, muy chistoso. Era un juego. Lourdes. Los actores. ¿Ustedes los ven? María Fernanda. Sí. María Fernanda también se llevó a Ariel en como coactuación. Ajá. Por su personaje de la maquillista. ¡Wow! De nominaciones. ¿Ustedes habían trabajado con Luis Felipe Tovar antes, verdad? ¿En algo? Sí, claro. Trabajamos con él en La Ciudad del Desnudo. Ciudad del Desnudo. Y habíamos trabajado en El Bulto. Luis Felipe hace el personaje del doctor, que es un personaje muy pequeñito, pero sale también en el Bulto. Nosotros nos convertimos en unos carnales hermanos. Siempre hablo con él y visité una vez, vine ahí a visitar a su escuela de actuación. Qué padre. Pero también esa película creó muchas relaciones que todavía las tengo en mi corazón, porque toda la gente que trabajé ahí en México, me di cuenta que los cineastas mexicanos son los mejores del mundo. Te digo la verdad. Yo lo he visto desde arriba hasta abajo. Y libre por libre, todos los cineastas mexicanos los mejores. Y cuando trabajé en Colombiana, imagínate, la película colombiana con Zoe Saldaña, trabajamos allí en la ciudad y vi a mucha gente que trabajé ahí, que conocí durante la filmación de Bienvenidos, Welcome. Mira, y es que yo creo que con cada película, o sea, haces familia, te conviertes en familia. Y entonces, por ejemplo, ustedes tres que están aquí son mis hermanitos del alma. Y aunque estemos en la distancia, no dejaremos de serlo. Nunca. Y Gabriel dijo una frase una vez, perdón, Diego. Ahí, un poco melancólico, al final de la filmación, me dijo... Es una lástima porque este grupo más nunca se va a encontrar. No. Él me lo dijo. Y wow, yo era muy chiquita. Y todas las cosas que yo escuchaba se me quedaban en la cabeza. Y de verdad, más nunca. Y nunca se repiten los Cruz. Y eso sí es verdad, y eso sí, cuando lo sabemos, es muy triste, porque de verdad es la realidad. Pero así son las pelis, y esas memorias van quedando y tal. Yo me acuerdo cuando conocí a Gabriel la primera vez, que él no se acordaba. ¿Te acuerdas de esto, Dulce? Estamos allá en el Normandy para el festival, y ustedes llegan, estamos yo, Paco López, Etra, el Pavo, sentados en una mesa, y ustedes no nos conocíamos, supuestamente, y nos habían traído un coquito de Jón Pampero Aniversario de Venezuela, que es una botellita que es envuelta en cuero, y nos estábamos dando palos, y Gabriel y Lourdes echaron un ojo para acá cuando vieron eso, vienen y se acercan, ellos se acercan y se presentan, y entonces yo le digo a Gabriel, pero Gabriel, yo te conozco a ti, y me dice, no más, ¿de dónde? Y yo digo, nos vimos en el 81 en La Habana,
cuando tú trajiste la primera película que yo he visto en mi vida sobre Emilio Salgari, Los Piratas. Ese bandido había hecho una película de Salgari, una cosa extraordinaria, y en el 81 yo la vi, ¿ah? Y cuando bien se lo digo en el Norma, te digo, nos conocimos en Cuba con tu película de Salgari. ¡No! ¿Cómo tú vas a conocer eso? ¡Sí! Ahora ya celebramos de ahí, imagínate. Yo creo que nunca se acordó de Cuba, pero de ahí disparamos para siempre. Ah, para siempre. Pero además, después de eso, nos enteramos que ustedes eran jurado en el Festival de Puerto Rico. Ah, sí. Y entonces, no sé, Gabriel dijo, ¿será bueno que nos juntemos con ellos porque son jurados? Le dije, bueno. Están muy divertidos, yo sí me junto con ellos. No vayan a pensar que los estamos influenciando. No, grandes anécdotas. Yo quería decir una cosa que se me olvida, antes que se me olvide. El otro día me dio un orgullo de la grandísima madre. Cuando veo una serie, que ahora no me recuerdo el nombre, me matan y no la voy a recordar, donde Chuy es el fotógrafo. Y es una serie extraordinaria, plásticamente. Yo sentí un orgullo, el corazón me subió en la hoja, hizo, ese tipo es mi pana, ese tipo yo trabajé, lo vi. Abrir la flor de él en Bienvenido Welcome. Yo no conozco muy bien el trabajo de Chuy después, ni había visto nada antes ni después. Lo único que yo vi de Chuy fue Bienvenido Welcome, y yo dije, ¿y este señor de dónde salió? ¿De dónde salió? Bueno, no, también Chuy también hizo la fotografía del bulto, pero fue su primer largometraje de Chuy, el bulto. Y entró realmente por casualidad, porque nosotros queríamos contratar a su papá. Y su papá llegó y nos dijo, no puedo porque ya tengo el compromiso de unos documentales, pero quiero presentarle a mi hijo. ¡Wow! Segunda película, es un genio. Bueno, y la combinación mortal, fíjate. Pues eso es una de las cosas que me impresionó como cineasta chicano, es cómo tenían una historia, ¿verdad? Todos los artistas, todos los cineastas de México tienen familia que están en producción, ¿verdad? Estábamos trabajando con las familias de conexión. Chuy ahí estaba ahí con su esposa y su familia ayudándonos como producción, ADs. Y pues me daba cuenta que todos tenían como historia, ¿verdad? Tenían herencia de ser cineastas, de estar en la obra, del narrativo cultural, que digo yo que es el narrativo cultural, que es lo más importante. Y para mí es algo que podía, como dice María Dulce, me lo llevo para donde estoy yo, en mi trabajo. Y de allí comencé yo a pensar como el cine chicano, como algo que tenía una herencia, como algo que tenía un raíz. Y por eso es algo que es importante para nosotros, para continuar el trabajo y este arte. El narrativo cultural es muy importante, pero gracias a maestros como Gabriel Retes, sigue. Y por eso enseñar sus películas y verlos otra vez y otra vez estar orgullosos con ellos es muy importante para nosotros. Sí, la esencia del cine latinoamericano está en Bienvenido Welcome. No, yo creo que todo lo que yo pude conocer después de Bienvenido Welcome, yo lo identificaba, todo. Tanto como productora y como público, como actriz, como lo que fuera, donde yo estaba, el formato, está todo ahí. Y todas las historias y el esencial. El esencial, las dificultades, la creatividad, el amor. Y la felicidad de nuestra cultura. ¿Ah? La felicidad de nuestra cultura. Como dices, nos reíamos enfrente de la cámara y detrás de la cámara. Y
antes de la toma y después de la toma y antes de la producción y en postproducción, todavía me estábamos riendo. Esa es la felicidad de trabajar con Gabriel Retes. Era una diversión, era un juego, Ajá, y que nos re, como dice Jessy, nos reíamos, o sea, y yo creo que sí, parte de del cine es que sí capta la esencia, y claro, era una armonía con la que trabajamos todos en esa película, que por eso quedó una belleza de película, la verdad. Una de mis mejores experiencias en el cine, de veras. Para mí también, para mí ha sido definitivo. Para trabajar el cine, como yo amo el cine, es participar de esa película. Digo, sí, para mí también. Eso, tenía el imán, ¿verdad? Tenía un imán para juntar la gente. Juntaba la gente. Era un imán. Tú atraía a todo. Y entonces la historia siempre son súper profundas, porque la sorpresa esa última del final, cuando el amigo aquel se trepa allá arriba y le dice: Mariano Pacheco, aquí el que remata las ideas soy yo, no usted. Ahí explota y tenemos otra camada más. Exacto. Una, otra, y todo envuelto con la poesía del principio en cámara lenta y la poesía del final cuando salimos del camión con la sombra. Eso es el toque, la redondez de aquella película. Eso es una tan bonito, ¿no? Eso, wow. Era un poeta, bandido, era un poeta. Sí, no, desafortunadamente se nos adelantó. Allá estará haciendo pininos con nuestro adorado también Pastor Vega, ¿no? Con Poledú, con tantos que se han ido desafortunadamente, pero... Más descanse. Sí, qué bueno que están haciendo este homenaje. Todos los que participamos en las películas de Gabriel vamos a estar muy contentos, porque creemos que es muy merecido este homenaje, que tenga un ciclo muy fructífero en distintos países. Y pues muchas gracias a Relaciones Exteriores por este apoyo. Y chicos, estamos emplazados para vernos pronto. Los amo con todo mi corazón. Mira la música. ¿Ves? Por eso la quito. Para nosotros, nos despedimos con música. Para nosotros ha sido un placer escucharlos el día de hoy, escuchar las historias, conocer que no solo lo lúdicas que son las películas de Gabriel, en especial estos juegos que tiene, también estaban dentro de las grabaciones en el set que ustedes los mantienen. Ha sido un privilegio poderlos escuchar sus anécdotas. Quisiéramos ir cerrando, no sé si alguno tuviera algún comentario final, y pues agradecerles nuevamente por participar y por celebrar en esta ocasión esta película en específico. Y bueno, los invitamos también a ver los demás conversatorios y contribuir a este homenaje global que queremos hacerle a Gabriel Retes. Bueno, muchas gracias por eso. Fue un gusto. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por participar. Y como digo yo, estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Y les doy todo el amor y también al maestro Retes ahí arriba. Síguele con el cine del cielo. La historia con Gabriel Retes es una historia muy, muy, muy interesante, porque yo de muy joven he sido muy aficionado al cine, evidentemente por mi vocación de actor, ya desde muy joven. Y un día fui a ver una película que me llamó poderosamente la atención, que se llama Chin Chin el Teporocho. Entonces yo era menor de edad, evidentemente no tenía acceso a ese tipo de contenidos en el cine. Ahora todo se le llama contenidos, ya saben, ¿no? Era cine que estaba en clasificación C en ese entonces. La clasificación C era solamente para adultos. Y vi esa película y me gustó muchísimo. Hablaba de un México
que nadie, que nadie retrataba, de una sociedad que nadie se preocupaba, ¿no? De un mundo, de un barrio muy específico de México, el que es un barrio mítico, del que se sabe mucho y se sabe poco al mismo tiempo. Y en ese entonces, menos todavía. Y lo retrató de una manera impresionante, lo retrató de una manera magistral. Y yo lo sentí, lo percibí, e inmediatamente generé una admiración enorme por quien lo había hecho. No sabía quién lo había hecho, pero me interesé por querer saber quién había hecho eso, algo, eso que me había generado tan buena impresión y que me había tocado el corazón, que me había tocado la conciencia. Después, más adelante, vi otra película de él en el mismo cine club al que yo asistía, que se llamaba De la Rota, y también me encantó. Y después vi otra película de él, ya siguiendo lo que se llamó Nuevo Mundo, y me encantó también. Las películas que hacía Gabriel Retes me parecían increíbles. Pasó el tiempo, y años más adelante, yo ya había estudiado mi carrera de actuación, todo este tipo de situación, y ya era actor, era un actor muy joven, era un actor incipiente. Todos los jóvenes andábamos, como siguen haciéndolo ahora, buscando una oportunidad para poder mostrar nuestro trabajo. Y un día me enteré que en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Teatro Juan Luis del Arcón, habían abierto una convocatoria para hacer una obra de teatro que se llamaba Jesucristo Gómez, que la dirigía en aquel entonces su padre, que era un ícono del teatro mexicano, que era don Ignacio Retes. Yo me presenté a la audición y finalmente me quedé en el taller para seleccionar los actores que iban a estar en el montaje, y finalmente también fui seleccionado. Y tuve una participación muy importante dentro de la obra. Hacía yo El Diablo Samperio, la obra era una obra de Vicente Leñero, dramaturgo, que en paz descanse, un gran hombre, un hombre muy recordado porque fue subdirector de la revista Proceso, hizo una enorme cantidad de literatura para el teatro, una gran cantidad de guiones para el cine, un amante del cine, un amante del teatro, etcétera, etcétera. Era un proyecto muy interesante, era un proyecto muy ambicioso que hicimos en el Teatro Juan Luis de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Y el día del estreno nos fue muy bien, y al final del día apareció un joven que se llama Gabriel Retes, para mí siempre voy a decir se llama, porque para mí está presente, para mí está en todos los días de mi vida. Le tengo un enorme cariño, le tengo una enorme admiración, le tengo un enorme aprecio, y lo recuerdo como si lo estuviera viendo en este momento. Bueno, dijo: oiga, joven, me gustó mucho su trabajo, felicidades, y quiero que lea usted este guión. Y me entregó un guión, y yo me fui ese día muy emocionado, porque era el día del estreno de esta obra que te acabo de mencionar, y era la primera vez que me llegaba un guión, no un guión de cine, pero un guión que me había entregado un director de manera personal, un director que además yo admiraba muchísimo, un director que conocía sus películas, que conocía su talento y que conocía más o menos bien su trayectoria. Y ese guión era La ciudad al desnudo. Y me dijo: léelo, mañana platicamos en mi oficina, me dices qué te pareció. Y esa misma noche lo devoré inmediatamente y vi que había un personaje que se llamaba El King. Pero evidentemente yo no me ubicaba en un rol protagónico siendo tan joven, con un cineasta tan importante. Y cuando llegué a su oficina, lo que me dijo: ¿qué personaje quieres hacer? Yo le dije: el que sea, cualquiera, todos me gustan. Yo creo que pues yo podría estar así. Me dijo: no, tú eres el King. Dije: ¿yo soy el King? Sí, tú eres el King. Dije: ¿de verdad? Sí, de verdad. Entonces yo me fui evidentemente muy emocionado, muy contento. Iba a ser la primera vez que iba a tener un rol protagónico en el cine. Muy feliz, sabía que tenía la fuerza que tenía para hacer una película de Gabriel Retes en aquellas épocas. Y entonces me uní al colectivo con el que estaba trabajando, que era un colectivo que en ese entonces también tenía mucha fuerza, que se llamaba la Cooperativa Río Mixcoac. Él era cooperativista, era un actor, era un actor y era un director independiente. Sus películas las hacía de una manera muy diferente a como comúnmente los productores suelen hacer
películas, ¿no? Sus proyectos. Pero yo estaba tan emocionado que yo lo único que quería era aparecer en una película de Gabriel Retz con un guión que era muy arriesgado, era una película muy fuerte, era un guión que rompía con paradigmas en ese momento, que rompía con los cánones establecidos y con un personaje increíble, ¿no? Y en el elenco estaba Damián Alcácer, estaba Lourdes Elizarraraz, estaba Gonzalo Lora, estaba Alejandro Tamayo, estaba Martín Barraza, que también ya en paz descanse. E hicimos la película al estilo Gabriel Retz, ¿no? De una manera absolutamente guerrillera, casi clandestina, ubicando locaciones donde nadie nunca nos estuviera viendo, donde llegábamos 4 o 5, filmábamos un pedazo y todo sucedía dentro de una combi del transporte público. Hicimos la película y era fuerte. Serían cosas a la gente que nos está viendo, a la gente que nos está escuchando, si algún día la llegan a ver, si la ven, asómense a ver el cine de Gabriel Retz, porque van a encontrar cosas de verdad muy, muy, muy interesantes, distintas a lo que en ese momento se hacía en el panorama del cine mexicano, y sigue siendo aún incluso una película que levanta ampulas, ¿no? Que levanta ampollas, que pisa el callo, ¿no? Que hablaba de un México muy fuerte, muy violento, con una desigualdad social tremenda, como sigue siendo ahora, pero en ese entonces era una película muy fuerte visualmente, ¿no? Y nuestra película no fue muy bienvenida. No fue muy bienvenida. La película costó mucho trabajo que pudiera salir a las salas de cine, y salió a las salas de cine, pero yo la tuve que ir a ver al Cine Savoy, que es un cine que en la Ciudad de México está ubicado en el centro de la ciudad, y donde solamente se ven películas pornográficas. Imagínate nada más. Y entonces, Gabriel estaba un poco preocupado porque la película no había alcanzado a tener entrada a las salas comerciales a las que todos aspirábamos, evidentemente, para tener más público. Y sin embargo, él siempre sacaba del panorama que se le presentara, que siempre fue un panorama bastante difícil, pero también tenía un público que lo seguía. Y no nos fue muy bien, la verdad, no nos fue muy bien, porque no pudimos tener esta difusión en las salas comerciales, solamente creo que aparecimos en 8 salas, y así como aparecimos, desaparecimos repentinamente, ¿no? Pero de ahí surgió no solamente una enorme empatía por su trabajo, no solo realmente surgió una enorme admiración yo por lo que él hacía, por la manera en cómo él lo hacía, por el enorme talento y por la enorme creatividad que siempre tuvo, ¿no? Que a mí me parecía verdaderamente admirable, sino que generamos una relación de amistad hasta el final de sus días. Mi admiración fue creciendo día con día, nos hicimos amigos, y yo era un visitante permanente, uno más de los visitantes permanentes de su casa. En su casa nos reuníamos muchas personas solamente para escucharlo conversar, porque Gabriel era un excelente conversador. Era un excelente amigo de sus amigos, ¿no? Siempre su casa estaba llena de personas, siempre estaba llena de intelectuales, siempre estaba llena de directores, siempre estaba llena de productores, siempre estaba llena de actores que querían trabajar con él. Siempre estaba llena de chicas guapas que seguían su carrera, porque Gabriel era muy prolijo a la belleza femenina. Y entonces, un poco más adelante, el día de Cooperativa, hicimos una película que tampoco funcionó muy bien porque se había comprado un equipo de video, de cámaras y de edición para hacer películas de bajo presupuesto con cámaras digitales, etcétera, etcétera. Hicimos una película que ya no recuerdo cómo se llama, con Pepe Alonso y con otros actores, una historia policíaca, pero yo lo que quería era estar cerca de él porque aprendía mucho. Y tanto aprendía que nuestra amistad hizo que yo pasara mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo en su casa aprendiendo de él. Me pareció una persona brillante e inteligente, y a mí me gusta estar cerca de la gente que me aporta algo, y a mí me aportaba mucho. Tiempo después hicimos otra película en la que nadie creía,
en la que todo mundo pensaba que era una verdadera locura, por la propuesta del guión, por, como le dijeron alguna vez, por lo inverosímil del hecho, por lo que podría llegar a ser inverosímil del hecho científico, que es una película que se convirtió en un éxito tremendo, que hasta la fecha la siguen pasando en la televisión, en las salas de cine no tan comerciales, en los cineclubes, etcétera, etcétera, que se llamó El Bulto. Y en El Bulto tuve la oportunidad ya no solamente de ser su actor, sino también trabajar como asistente de dirección. Yo era el segundo asistente de dirección. Y me divertía mucho porque la película tenía, era un, pues vamos a pensar que era un melodrama con tintes de comedia. Y yo soy muy aficionado a la comedia y me gusta mucho la comedia. Hicimos un gran equipo y la película tuvo un éxito enorme. La película tuvo un éxito que le dio la vuelta al mundo. Fue una película que viajó por todos los festivales del mundo, que recogió muchos premios. Y yo asesoraba a Gabriel en cuestiones de actuación en relación con la comedia. Gabriel se ganó un premio como mejor actor en el Festival de Amiens. Todos estábamos muy contentos. Era una época muy linda. Era una época donde la pasábamos excelentemente bien. Y seguimos viéndonos, seguimos trabajando en el mundo. Seguimos trabajando mucho. Yo viajaba mucho con él a festivales, a conferencias, todo lo que tenía que ver con la película. Y tiempo después, hicimos un día, yo fui a hacer un casting para una película que yo tenía muchas ganas de hacer, en la que no me quedé, llegué a casa de Gabriel bien deprimido, le platiqué mi situación, y me dijo, no te preocupes, Tobar, vamos a hacer una película en la que participes tú una vez más como protagonista, y en esa misma tarde empezaron a escribir Bienvenido, Welcome. Bienvenido, welcome, conmigo como protagonista, con Lourdes como protagonista, con Gabriel como protagonista. Y yo invité a mis amigos actores, él invitó a sus amigos cineastas, invitó a amigos que venían del extranjero, otra locura al estilo Gabriel Retes. Y entonces hicimos Bienvenido, welcome. Y yo cuando terminé de ver la película me quedé verdaderamente impactado de la joya que había logrado hacer. Tocando un tema que a todo mundo nos interesa, todos los que somos amantes del cine, a todos los que somos los que hemos trabajado, los que trabajamos en el cine, nos identificamos 100%. Y la película estaba siendo esperada con mucha ansia, porque el cine de Gabriel Retes siempre es, muy celebrado, siempre lo ven con mucha curiosidad, saben que van a ver algo distinto, saben que van a ver algo que no es igual a lo que ofrecen las salas comerciales. A nivel temático, a nivel anecdótico, a nivel de realización, en todos los sentidos, un rebelde, un guerrillero del cine, un transgresor por naturaleza. y la película le teníamos una enorme fe, pero cuando la gente empezaba a ver la película, como eso, no quiero estorquear, pero la película está hecha en dos idiomas distintos, que es en inglés y en español. En tres diferentes niveles de ficción, imagínate nada más. Y utilizando dos géneros dramáticos que son muy difíciles de mezclar, como es el melodrama y la comedia, ¿no? En tres diferentes niveles de ficción, hablando en dos idiomas, una verdadera locura lo que estábamos haciendo. Pero la película terminó convirtiéndose en una joya. La película, los primeros 7 minutos, la gente, el público no entendía qué era lo que estaba sucediendo viendo una película mexicana donde los actores estaban hablando en inglés. Yo no recuerdo hasta el día de hoy una película como esa. Entonces la gente empezaba a ver como algo raro con actores que no conocía muy bien, que estaban haciendo una película un tanto cuanto rara como bizarra. Y de repente en el minuto 7 hay un detonador, ¿no? Hay un plot point donde la película empieza a cambiar por completo. Nos damos cuenta que es un grupo de actores que están filmando una película en inglés, que es una bola de casi improvisados, de casi fracasados, que están haciendo una película que está condenada al fracaso, y empieza a adquirir un giro tan hermoso, tan romántico, tan divertido, tan poético, tan lindo, hablando con tanto cariño acerca del cine,
hablando con tanto amor acerca de todo el mundo, de toda la gente que interviene en un proyecto cinematográfico, de todas las dificultades que se presenten, y evidentemente a la cabeza de un líder que está completamente deschavetado, que está completamente loco. Y la película tiene un final maravilloso que te deja un excelente sabor a boca. Y también le fue muy, pero requete contra bien, sobre todo en los festivales internacionales, en los que se asoman a ver el cine, en el mundo en general. La película también viajó por todo el mundo y siempre lo he reconocido, siempre lo he dicho. La manera en que filmaba Gabriel Retes nunca lo he visto con ningún otro director, ¿no? Su manera de entender, su claridad, su manera de entender el cine, su claridad para poder filmar. Yo siempre le preguntaba con mucha curiosidad porque me sorprendía su genialidad. Decía, oye, Gabriel, ¿pero tú cómo sabes dónde vas a poner la cámara? Platícame eso porque a mí me interesa mucho, quería saber cómo establece tu narrativa. Me decía, Tobar, no lo sé. No, pero ¿cómo no lo vas a saber? Lo tienes que saber, por el amor de Dios. A ver, platícamelo. Es un secreto que no me quieres contar. Es algo que no quieres compartir conmigo. Y yo quiero que, por favor, me lo digas, aunque solamente un atisbo. No lo sé, Toba. Pero ¿cómo lo sabes? No lo sé. Lo sé hasta el momento al que llego al set. Llego al set y algo sucede conmigo, que se me abren las ideas, se me despeja la mente, empiezo a tener claridad e inmediatamente sé, haciendo esto, como decía siempre, ¿dónde va la cámara? Y decía, y la cámara va aquí. Aquí va, maestro. Y eso a mí me sorprendía muchísimo. Y no solamente me convertí en actor de sus películas, no solamente me convertí en algún momento en su asistente de dirección, no solamente fui su amigo, sino que aproximadamente durante un año fui su huésped. Viví en su casa, cobijado por él, arropado por él, con mucho cariño. Tuvimos una convivencia el año que viví en su casa extraordinaria. Nos reuníamos para crear todas las tardes, nos reuníamos para escribir, nos reuníamos para hacer ejercicios de improvisación de siguientes proyectos, etcétera, etcétera. Y evidentemente el impulso, la proyección que me dio el haber trabajado con él en esas películas, pues se hizo que otros productores empezaran a interesar por mi trabajo, se empezaron a interesar por el actor que estaban viendo, que trabajaba con Gabriel Retes, las películas que hacía con él, y empecé evidentemente a tener invitación a otros proyectos, mi carrera en el cine empezó a crecer, empecé ya a intervenir en otras películas que me empezaron a dar fuerza a mi carrera cinematográfica, El Callejón de los Milagros, luego con Arturo Ripstein, ya no quería que trabajara con Gabriel Retes, y Gabriel Retes no quería que trabajara con Arturo Ripstein, y todo el tiempo los veía peleándose, todo el tiempo me decía Retes, ¿qué vas a trabajar con ese de la madre? Y Ripstein me decía, ¿por qué vas a trabajar con Retes? Etcétera, etcétera. Y entonces seguimos cultivando la amistad y tiempo después me invitó a hacer una película que se llamaba Un Dulce Olor a Muerte, pero yo ya estaba ya endiosado, yo ya hacía roles protagónicos, hacía una película tras otra, ya trabajaba con directores que también tenían, o sea, mucha fuerza, que eran muy famosos en México, con Jorge Fons, con Carlos Carrera, bueno, con toda la banda de aquella época, y ya no podía trabajar con Gabriel, ya no pude estar, y a partir de ahí ya nunca pudimos estar juntos en el escenario, pero yo seguía yendo a su casa, seguía con él cultivando la amistad, siempre con mucho cariño, siempre tuve un enorme, enorme amor y trataba de demostrárselo. Seguía viajando con él, nos encontrábamos en los festivales de cine, seguía asistiendo a su casa, veía el trabajo que hacía, pero cada proyecto que me platicaba, siempre que me platicaba que hacía algún proyecto, decía, es una locura lo que va a hacer Gabriel. Es una verdadera locura, por favor, ¿quién lo asesora? ¿Quién le dice las cosas? ¿Quién se las escribe? ¿Quién le da luz verde? ¿Quién lo impulsa? Porque es lo que va a hacer. Es una verdadera locura y en efecto, él era de una sola pieza, de que se le ocurrió algo, porque él al mismo tiempo no solamente estaba escribiendo un guión, al mismo tiempo estaba escribiendo un guión y estaba escribiendo otro y estaba escribiendo otro y estaba buscando una coproducción con España o con Italia o con Francia. Él no descansaba un solo minuto del día. Él era una persona que yo la recuerdo tremendamente madrugador, tremendamente trabajador y siempre un cine de autor.
era de los pocos, yo creo que de los muy pocos cineastas mexicanas que realmente podemos decir que sean cine de autor. Tiene una filmografía bastante extensa, hacía cine de todos los géneros, de todos los tipos, porque lo mismo hacía cine para niños haciendo películas de piratas. Imagínate nada más hacer películas de piratas para niños en México, que hacía películas tremendamente transgresoras como Nuevo Mundo, atentando contra el clero que le censuraba, en las que siempre se ve que estaba corriendo un enorme riesgo, donde siempre la comunidad cinematográfica en cuanto a lo que tienen que ver con especialistas críticos o los que hacen los juicios de valor, le ponían unas revolcadas terribles. Siempre había gente que lo atacaba muy fuerte por el enorme valor que tenía para mostrar una manera diferente de entender la sociedad. Él generaba su propio universo y lo hacía de una manera espectacular. Y un hombre muy culto, un hombre muy conocedor, un hombre siempre muy arriesgado, una persona siempre muy cariñosa, te digo, una persona muy divertida para trabajar. Nunca lo veía con ese autoritarismo y con ese ego tan exacerbado que de repente tienen los directores, donde no permiten que los actores intervengan o rompan esa línea invisible que tiene que ver con el terreno de la confianza para poder aportar algo, ¿no? Al contrario, Gabriel siempre decía algo que yo sigo practicando hasta el día de hoy como maestro de actuación. Digo, me decía, ustedes hagan lo que quieran tomar, ustedes aporten. Yo por eso necesito que estén cerca de mí. Hagan lo que quieran, aporten lo que quieran. Total, la película va a decir que la dirigí yo. Y así era. Todos poníamos nuestro granito de arena, todos participábamos, todos siempre teníamos una propuesta. Un director que siempre nos dio la posibilidad de crecer, que siempre les daba mucho gusto el ver cómo iba creciendo nuestra carrera, el ver cómo íbamos evolucionando como personas, como gente que trabaja en el mundo del cine, como actores, etcétera, los que trabajaban como directores, siempre estimulaba a la gente que estaba en el departamento de fotografía. Hizo cineastas, hizo fotógrafos, hizo guionistas, hizo actores, hizo productores. Tiene una enorme cantidad de extensiones que ahora seguimos su ejemplo y que ahora lo seguimos practicando. Hay muchas cosas que yo sigo repitiendo, de las que decía Gabriel, de muchísimas cosas que aprendí, las he puesto en práctica y funcionan. Hay otras que las he puesto en práctica y no funcionan. Pero si pongo en una balanza, lo que funciona es lo que más, pero por supuesto que es mucho más alto lo positivo que lo que se puede desechar, ¿no? Entonces mi admiración por Gabriel siempre está ahí, lo llevo en mi memoria, siempre lo llevo en mi corazón. Qué bueno que están pasando sus películas en las embajadas de todas partes del mundo, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ojalá haya oportunidad de participar más. No lo puedo hacer ahora justamente porque estoy grabando, porque ese actor en el que Gabriel confió que era muy joven, ahora es un actor que tiene mucha demanda y que se tiene que retirar a trabajar. Hola, soy Miguel Peraza, escultor y entrañable amigo de Gabriel Retes. Bienvenido, welcome, entrando en materia. Una de las películas que me parece más estructuradas de Gabriel, no solo por la cantidad de premios que recogió la película, sino por que en ese momento Bienvenido fue de las pocas obras serias que abordó el problema del SIDA. No se sabía mucho de la enfermedad. Hoy en la actualidad todavía no existe una vacuna. Y él se atrevió, junto con Lourdes Elizarrarás en ese momento, a tratar el tema de, por un lado, el proceso educativo de entender la gravedad del SIDA, pero por otro lado, la parte lúdica de todo lo que estábamos viviendo, y curiosamente hoy estamos en medio de otra pandemia. Pero Bienvenido, welcome, es como una especie de matrusca, y me costó mucho entender que adentro de la película había otras películas y había otros procesos. Y
y teníamos muy poco tiempo de relación, de amistad con Gabriel, con Lourdes, y por otro lado yo no tenía experiencia en el cine. Y esto sucedió porque nos conocimos en un congreso y de regreso nos tocó viajar juntos. Y me dijo, oye, pues sería interesante que leyeras el guión. Y debo confesar que un guión de cine no es la lectura tipo novela o un cuentito, ¿no? Había muchas cosas que no entendía. Y él me decía, bueno, pues el tiempo mínimo o máximo que deberías llevarte es lo que tarda una película. O sea, ¿por qué tanto tiempo en pensarla? Y me llevé como 10 o 15 días. Y en algún momento Lourdes me habló y me dijo, oye, ya tienes algo pensado. Gabriel está muy interesado en conocer tu opinión. Y no sé qué le habrás dicho en el viaje, de qué habrán platicado o qué fue lo que pasó, pero pues está muy entusiasmado. Y a los 10 o 12 días les contesté, dije, bueno, ya tengo pensado como algo y me parece que tiene que llevar un abanico, debe llevar una paleta de color, porque pues, lo que están abordando es un problema muy dramático, es un problema del SIDA, ¿no? Y nos llevó horas, muchas horas, nos sentamos a desayunar y seguramente ese día nos volvimos a levantar de esa mesa al día siguiente, ¿no? A las 1 o 2 de la mañana, porque estuvimos duro y duro repasando el guión. Y me dijo, Gabriel, ¿por qué no haces la dirección de arte? Dije, porque no sé nada de esto, de lo que me estás diciendo. Pero finalmente nos involucramos, quedamos, comenzamos a trabajar. Y eso me dio la enorme oportunidad de conocer su corte como independiente y como pensador, y darme cuenta de la profundidad de los riesgos que se jugaba todo el tiempo, ¿no? No había recursos suficientes, involucraba siempre a la familia, quedamos los amigos metidos en todos los proyectos, al principio yo no conocía a nadie. De pronto decían, bueno, ¿a qué hora se le ocurrió a Gabriel y a Lourdes invitar a este individuo que no tiene experiencia en el cine? Y por otro lado era un batallar, porque yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a meter obras, pero que sean obras originales. Nos comenzamos a invitar artistas a trabajar con obra verdadera, conocimos las locaciones, se comenzaban a hacer trazos, vimos el storyboard, en fin, una serie de cosas que comenzaban a suceder y a suceder una tras otra. Y al principio era un ambiente para mí muy tenso, porque toda la gente que estaba en el set, en la producción de la película, pues venían ya de años de experiencia, gente que se conocían entre ellos, y yo resultaba ser un poco ajeno, pues era un escultor, y sigo siendo un escultor. Entonces, la visión como plástico me ayudó a revisar otras cosas y pensé que la película debería estar en tonos amarillos, porque el amarillo en el ojo y en el cerebro capta ciertos momentos. Por eso en Van Gogh el amarillo es tan importante. Parece que solo se ve un tono y es uno de los pintores que, por ejemplo, mueven un solo cuadro a través del amarillo más de 150 tonos. Y eso le da el dramatismo que pareciera lo diera la radiación del sol. Y de alguna manera esta parte me inspiró para poder trabajar en esto, porque el SIDA era un problema muy fuerte, y sigue siendo un problema muy fuerte para la humanidad, pero ¿cuál era el color que se acercaba y nos daba esa posibilidad de que el espectador, el ojo humano, lo captara? Y de ahí un poco los caprichos de cambiar los muros y cambiar el vestuario y cambiar algunas cosas dentro de lo que ellos ya estaban muy avanzados, pero era con la idea de jugar con la plástica y lo que significa en términos de lenguaje subjetivo y en términos de lenguaje sensorial lo que el cerebro y el ojo captan a través de la imagen. Entonces, el trabajo fue muy interesante. Chuy era el director de cámara. Platicábamos mucho para ver
los encuadres, Lourdes, ver la actuación, todos los asistentes de dirección. Y comenzaron pláticas muy fuertes, muy interesantes con Gabriel, porque era un hombre que amó profundamente al país y siempre estuvo preocupado por eso. Y la película, cuando yo la vuelvo a ver y la reviso, me doy cuenta que es un proceso educativo. Cuando hace esta escena de los espejos, en la que están rompiendo un espejo y fallan los efectos, ¿no?, de los cineastas, y te das cuenta que está dentro una película de otra película y que se habla en diferentes idiomas, es cuando encuentro esta sensación de las matruscas, de abrir y abrir y abrir, y encontrar y encontrar y encontrar que adentro hay más películas de otras películas, y que en el fondo estaba preocupado porque la gente entendiera qué nos estaba pasando con nuestra propia educación nacional y con un problema tan delicado que muy poca gente en ese momento a nivel internacional se había permitido tratar, que era el tema del SIDA. Pasó el tiempo, se hizo toda la postproducción, la amistad se fortaleció, nos veíamos muy frecuentemente, bromeábamos muchísimo y no había toda esta tecnología de celulares y eso. Entonces un día entra una llamada y me dice: ¿ya leíste los periódicos de hoy? Porque eso sí lo hacía siempre Gabriel, ir desde temprano a comprar los periódicos y leer todos sus periódicos y darse cuenta de lo que estaba pasando. Y le dije: no los he comprado, acabo de llegar de una reunión porque vamos a montar una exposición en el Salón de Lotería Nacional. Y fui a ver el espacio para las esculturas. Y me dijo: pues cómprate el periódico, el que sea, porque la película está nominada para 13 Arieles. Me dijo: y uno de las nominaciones es para dirección de arte. Le dije: ay, Gabriel, no estés bromeando conmigo. O sea, me dijo: no, es verdad, es verdad. Y salí, compré el periódico y le dije, y ya por supuesto busqué a Gabriel, le dije: oye, pues para mí será suficiente honor con que me nominen, o sea, pero soy un mentiroso. No es lo mismo ser nominado que cargar con el premio. Y mi primer película, mi primer Ariel, y entonces de broma yo le decía a Gabriel: con esta me retiro, en la cúspide, ahí se ven. Y se moría de risa porque decía: bueno, o sea, hicimos un gran trabajo, lo entendimos, y la película nos llevamos 6 Arieles. Desafortunadamente no se logró la dirección. Se lograron otras áreas y el Callejón de los Milagros, yo pensé, pues todo esto ya está tan pactado, o sea, nos estaban arrasando con todos los premios, pero al final de cuentas, el ver esta estructura que logra esta madurez como director con toda su gente, hace que dentro de toda su producción como cineasta, esta es una de las películas mejor estructuradas y de gran calidad y de enorme enseñanza, y que cobrarán su lugar, estoy seguro, en el tiempo, y le darán esos valores, que me parece una desgracia que tenga que morir la gente para que los conozcan. Gabriel disfrutó mucho su vida, disfrutó todas sus producciones, nos reímos de la vida. Y hoy hacer este trabajo y dar estos testimonios funcionan para que tome su lugar en el universo que merece. Yo diría acción.